abrí los ojos, vi la cara de una señora, una de las pasajeras, muerta, atrás mío. Y ahí inmediatamente dije, clac, esto es realidad, estamos viviendo esto. Nos estrellamos en la cordillera. El gran objetivo que era llegar a casa. Era lo único que nos importaba a todos. Era como una obsesión, era como una especie de cosa que nos llamaba, que nos daba fuerzas, era llegar a casa, abrazar a las personas que queremos. Íbamos a luchar hasta el final para salir. Y para vivir, la única proteína que tenemos es los cuerpos de los muertos, le dice Adolfo. En un equipo que funcionó fantásticamente, nadie le dijo a nadie qué es lo que tenía que hacer. Cada uno sabía que el máximo que podía hacer lo iba a hacer. Y naturalmente fuimos quedando los Strauch, que éramos tres primos hermanos. Éramos mayores, teníamos más experiencia. Y fuimos tomando un poco ese lugar de liderazgo. Porque realmente pienso que en casi todas las situaciones de la vida se puede encontrar una salida y tenemos las capacidades para lograr mucho más de lo que pensamos y creemos.